para Google, diversas desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de boicot, pero es cierto que lo que nos convoca aquí es un tema que para todos los periódicos es bien difícil, es decir, que es como intentar monetizar todo lo que tiene que ver con nuestros contenidos digitales. Sin perder más tiempo, para poderlo hacer de una forma rápida, vamos a hablar por el orden en el que estaba previsto en el panel y empezará José María Moreno. José María Moreno es abogado, especialista en medios y en nuevas tecnologías. Trabajó como directivo del grupo Vocento, el mayor grupo regional de España, él representaba en Bruselas. Luego de ahí pasó a ser director de la UAN, de la Asociación Mundial de Periódicos, donde ha trabajado bastante tiempo y era la persona responsable para España, Portugal y América Latina, y actualmente es el director del International Institute for Media Development. José María, cuando quieras. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a la SIP y a Julio Muñoz por haberme invitado a participar en este evento aquí en Barbados. Y muchas gracias a ustedes por, como decía Fernando, acompañarnos aquí esta tarde. Voy a intentar explicarles cuál es la situación de las relaciones entre Google y los medios de comunicación en Europa. Es un tema realmente apasionante, que es lo que está ocurriendo allá, y es un tema que tiene mucha relevancia para los medios de comunicación, yo creo que europeos y desde luego para todo el mundo. Voy a intentar ligar la historia que yo voy a contar con tres comentarios que he vivido estos días, que he escuchado aquí. Uno es en la ponencia anterior, se ha dicho al final que no se sabía la relevancia que podía tener este tema de Google y los paywalls y demás en los medios del Caribe. Estoy convencido de que si no la tiene ahora, la tendrá en el futuro próximo. Por eso creo que es interesante escuchar todo esto que vamos a comentar. El segundo tema es un comentario que hizo hace un par de días Xavier Rius en una de Netsonic, en una presentación sobre tendencias en la publicidad. Él mencionó que Google es, por un lado, una magnífica, una gran empresa de tecnología y, por otro lado, una gran empresa de publicidad. Yo a eso añado que además son probablemente hoy en día los mejores lobistas del mundo, como algo que es relevante y que iremos comentando a lo largo de esta presentación. Y la tercera cuestión con la que me gustaría ligarlo es con un comentario que recibí ayer, o que alguien me hizo ayer, me preguntó, ¿pero esto realmente de Google es un issue, es una cuestión de interés en Europa? Dice, porque en Estados Unidos no lo es. Y yo le respondí, sí, sí que lo es, sí que es una cuestión importante, iremos explicando el porqué, hasta el punto de que antes de ayer, cuando yo venía en el avión, venía leyendo varios periódicos, uno de ellos es el Frankfurter Allgemeine, y le dedicaba un artículo muy grande al tema de Google, y lo titulaba Miedo a Google, y que hablaba de todas estas cosas que vamos a hablar ahora, ¿no? del miedo que tienen los medios de comunicación y otras empresas a lo que está haciendo Google y que no saben cómo enfrentarse a ello. El por qué es una cuestión relevante en Europa, el tema de Google, es porque prácticamente el 93% de las búsquedas que se hacen en Internet en Europa se hacen a través de Google. Puede decirse que Google, por tanto, de facto es la entrada a Internet para nosotros, los ciudadanos europeos. El 90% de los ingresos de Google, además, viene de la publicidad. Estos ingresos se han incrementado desde 2007, que fueron de 16.4 billones de euros, a 40 billones de euros en el año pasado, en 2013. Tan importante es el peso de Google que da lugar a muchas bromas en Europa, y una de ellas es esta, dice, bueno, el mejor lugar en el que esconder un cuerpo muerto es la página segunda de Google, a lo que muchos añaden, o en la primera de Bing. Y es que es verdad, no hay la más mínima relevancia para buscadores aparte de Google en Europa. Por tanto, Bing es un lugar en el que esconder cualquier cosa que no sirva para nada. Como decía, el motivo por el que es relevante el tema de Google en Europa es porque el 93% de las búsquedas se hacen a través de Google. En algunos países ese porcentaje es incluso mayor. Vemos el caso de España, que es del 95.38,
Vemos el caso de Alemania, que es del 94.33, o de Francia, que es del 94.36. Por decir, tres de los países que han sido más combativos con Google, ¿no? Estos datos son muy parecidos, son similares a lo que está ocurriendo en algunos países de América Latina. En Colombia, por ejemplo, que el 95% de las búsquedas se hacen a través de Google, o en Brasil, más del 96%. Por eso creo que es interesante también para los medios latinoamericanos saber qué está ocurriendo en Europa. En otros países, como en Estados Unidos, hay un poquito más de chance para otros buscadores, porque solamente el 80% de las búsquedas se hacen a través de Google, y en países como Barbados, incluso menos, el 78%. Por tanto, quizá el problema no es tan grande en algunos países como Estados Unidos o Barbados, como lo está siendo en Europa o como en otros países terceros de América Latina. Como decía antes, este de todas formas no es un problema únicamente europeo. En Australia, por ejemplo, como en Europa, Google atrae a más del 95% de todos los ingresos publicitarios de la web. Y este no es tampoco solamente un problema de Internet, porque Google empieza a dominar ya también todo el espacio móvil, digamos. Y eso se debe, por ejemplo, al acuerdo que Google alcanzó hace algunos años con Apple, para que fuese el buscador de referencia en los teléfonos iPhone. Ya por no mencionar lo que está ocurriendo con los teléfonos móviles que utilizan el sistema Android desarrollado por la propia Google, que por supuesto el buscador que utilizan es el de Google, ¿no? El caso es que más del 60% de la inversión publicitaria en el móvil ya va a parar a Google, y el 97% de las búsquedas de un móvil en 2012 y 2013 se hicieron a través de Google. No es raro, por tanto, que Google esté bajo el escrutinio global y que estén surgiendo quejas por sus actividades en todo el mundo. Quizá la investigación más avanzada por el momento está siendo en Europa, pero lo cierto es que ya tienen abiertos procesos, tanto en diversos países europeos, por supuesto también en la Unión Europea, pero también en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina o en Corea del Sur, o incluso en la India. Yo voy a centrarme en el tema de las empresas editoras de Europa. Y digo lo de las empresas editoras porque también tampoco las quejas vienen únicamente de los medios de comunicación. También están viniendo de buscadores competidores de Google, de anunciantes que encuentran que no tienen mucha oferta en la que anunciarse, de agencias de publicidad e incluso de consumidores y usuarios. Debido al éxito, al tamaño y con ello la escalabilidad de Google, que en ocasiones han construido con políticas, con prácticas que ahora están bajo investigación, es decir, dudosas, los editores no tienen posibilidad de elegir competidor alguno. Se puede decir que no hay alternativa en cuanto a la calidad, en cuanto a los servicios en lenguas locales, en cuanto a la audiencia total, ni en cuanto al volumen publicitario. Porque los buscadores alternativos no tienen tamaño, no tienen anunciantes. Más del 80% de los anunciantes utiliza Google como plataforma. Y con estos datos publicitarios, los editores están obligados a usar Google como la entrada de facto en Internet. Es sorprendente que el 97% de todas las intermediaciones con editores se han realizado a través de Google. Algunos de estos requisitos contractuales abusivos son la caja de búsqueda, el search box, que Google nos obliga a todos los medios a poner en nuestras páginas, y las herramientas publicitarias no transparentes en cuanto a la distribución de los ingresos. Es decir, Google no nos explica por qué nos paga lo que nos paga. Nosotros ponemos su publicidad, ellos nos pagan a final de mes, estamos encantados porque es un dinero extra que nos entra, pero no nos explican ni por qué nos pagan eso ni por qué no nos pagan otra cosa. Las demandas de los medios europeos se centran principalmente en dos aspectos. El primero, en el fin de las prácticas actuales de abuso de posición dominante y prácticas anticompetencia. El segundo, en encontrar caminos para eliminar los efectos de las infracciones pasadas. En mi opinión, en este segundo aspecto va a ser complicado encontrar fórmulas que nos compensen retroactivamente. Y por eso yo creo que la Comisión se centra más en los otros aspectos. Así que con lo que nos encontramos los editores es con que
debido al tamaño de Google no existe competencia efectiva y como resultado, uno, los editores tienen cuotas más bajas en los ingresos por publicidad y dos, nos encontramos sin poder de negociación para negociar términos y condiciones más justos y razonables para nosotros. Esta falta de poder de negociación se extiende más allá de la búsqueda y la publicidad, también a la capacidad de buscar acuerdos de licencia por la utilización que hace Google de nuestros contenidos. El de Google es un continuo proceso de aprendizaje automatizado. Cuantas más consultas se realizan a través de Google, mejor se vuelve el índice. Hay que destacar que es una maravillosa empresa, una fantástica empresa, muy, muy admirable por precisamente esto, por ser cada vez mejor. Pero el que Google cada vez sea mejor nos perjudica a nosotros. Google cada vez tiene más preponderancia y nos va dejando más de lado a nosotros. La falta de competencia actual obliga a los editores a la contratación con Google y aceptar acuerdos de exclusividad desventajosos y contrarios a la competencia con el fin de, por lo menos, seguir siendo visibles en la red. Cuantos más editores utilizan Google, más datos Google recopila, más datos que podríamos estar recopilando y utilizando nosotros, más anunciantes atraen y cuanto más arraigada está su posición dominante, se convierte aún en una compañía más inexpugnable. Son necesarios remedios que permitan que surjan alternativas a Google, pues en la actualidad no existen restricciones desde otros buscadores, competidores, ni por parte de los usuarios hacia Google. ¿Cómo está la cuestión en Bruselas? Bien, en 2012 se inició una investigación en Bruselas por abuso de posición de dominio de Google y por prácticas de anticompetencia. ¿Cómo se organiza qué es la Comisión Europea? La Comisión Europea es un órgano en el cual hay representantes de los 28 países que componen la Unión Europea, uno por cada país, que actualmente está presidido por un español, por el señor Almunia, y que toma todo tipo de decisiones sobre cuestiones de competencia y económicas. Por cierto, este órgano, hay elecciones europeas en mayo de este año y este órgano se cambiará para entonces. Por tanto, bueno, no se sabe muy bien qué va a ocurrir con las decisiones que tiene previsto tomar. Pero bueno, en 2012 la Comisión plantea cuatro puntos que llaman su atención con respecto a Google. El primero, la manipulación de los algoritmos para que los primeros resultados sean siempre de páginas asociadas a Google o, en última instancia, de clientes de Google. Así, Google tiene el control tanto de los dominios primarios como de los dominios secundarios, lo que discrimina a sus competidores y de alguna manera impide que estos crezcan y se desarrollen. El segundo punto, que es un punto de gran relevancia yo creo para todos nosotros y que es quizá el más comentado, es el de la reproducción de contenido sin autorización. Hablamos sobre todo de Google News, aunque hay otros productos suyos que también nos perjudican, Google Images y demás. Yo soy de aquellos que cuando empezó Google News pensé que a lo mejor era una buena cosa para los periódicos, ¿no? Porque decía, bueno, esta gente a lo mejor deriva el tráfico hacia nuestras webs y podemos comercializar mejor nuestras webs. Pero ahora con el tiempo me doy cuenta de que eso no es así, de que de alguna manera Google sí que sustituye la experiencia de lectura nuestra de un periódico digital. Leemos Google News como leeríamos cualquier periódico digital, es decir, nos fijamos en la fotografía, nos fijamos en el titular, quizá en la entrada de la información, y al final leemos solamente las tres noticias que más nos interesen. Por tanto, no están generando tráfico para todos aquellos que ofrecen esa información a través de Google News, sino para unos pocos solamente, para aquellos cuya información al final se lee, ¿no? El punto tercero que mencionaba la comisión era la exigencia a los editores de contratos de exclusividad para publicidad contextual. Es decir, Google impedía que hubiese competidores vendiendo publicidad en nuestras páginas, o impide. El punto cuarto era las restricciones que impone Google a los anunciantes para la portabilidad de las campañas, que hacen que muchas veces no compense lanzar campañas en buscadores competidores o en portales competidores. ¿Por qué? Pues porque
Al final, Google pone trabas, hay que rediseñar la campaña, hay que hacer una serie de operaciones y demás, y al final no le compensa a los anunciantes y se acaba quedando la publicidad en Google. El caso es que una vez que comienza la investigación de la comisión en Europa, la compañía investigada debe enviar, caben tres opciones. Bueno, la compañía investigada debe enviar a la comisión una propuesta con soluciones y compromisos suyos, con compromisos de mejora. Y estas soluciones pueden ser aprobadas por la comisión o no aprobadas. En el caso de ser aprobadas, el proceso se da por terminado. En el caso de no ser aprobadas, caben dos posibilidades. La primera es que la comisión inste a que haya una nueva comunicación con nuevos compromisos adquiridos por la compañía. O puede emitir un pliego de cargos sancionando a la compañía con una sanción que en el caso de Google sería de aproximadamente del 10% de los ingresos publicitarios generados en Europa. Por tanto, es un montante muy importante. Google ya ha enviado tres cartas de compromisos a la Comisión Europea. En las dos primeras, tanto el presidente de la Comisión, el señor Almunia, como los miembros de la Comisión, como todos los demás agentes implicados, medios de comunicación, agencias de publicidad, anunciantes y demás, mostraron su total desacuerdo e inconformidad con las propuestas que Google hacía. Después de la tercera carta, la Comisión no se ha pronunciado, lo cual ha hecho que haya una profunda preocupación entre los medios europeos, porque se temen que al menos el señor Almunia, presidente de la Comisión, esté pensando en dar por válida las propuestas de Google. De momento ya se prepara el camino diciendo que él en realidad no está pensando en ninguna compañía, ni en Google, ni en los medios de comunicación, que él en realidad quien tiene que pensar es en los usuarios. Los medios de comunicación a esto lo que han respondido es que muy bien, que piensen en los usuarios, pero que sobre todo preste atención al cumplimiento de la normativa y persiga las violaciones de la competencia que están dándose en Europa. Nos consta también que de esa comisión de 28 miembros hay aproximadamente 10 que ya han manifestado su disconformidad con las propuestas de Google, y el peligro está en los otros 18. No se sabe muy bien por dónde van a salir. Además de estos procesos, simplemente mencionar que Google tiene otros tantos procesos abiertos y que la Comisión está analizando y está estudiando también. Simplemente, aquella persona que me preguntaba, que me decía que esto de Google no era una cuestión en los Estados Unidos, por ejemplo, yo le digo que sí que lo ha sido, que en 2011 se elevaron quejas por parte de los medios de comunicación, de los publishers, muy similares a las que se han emitido en Europa, pero que quizás no prosperaron o no llegaron al punto de lo que se está dando en Europa por dos motivos. Uno, la importancia de Google no es tanta como en Europa, en los Estados Unidos, como decíamos antes, y el segundo punto es que la legislación norteamericana no es tan proteccionista con empresas como son las nuestras en Europa. Por tanto, nosotros tenemos muchas más herramientas para luchar con Google en Europa de las que tienen los publishers norteamericanos, y por eso nuestros procesos se están alargando. En Estados Unidos, en cualquier caso, llegaron a soluciones negociadas entre los publishers y Google. Por tanto, el problema sí que ha existido y muchos de esas situaciones se han solventado vía negociación. José María. Sí, habíamos quedado 15 minutos. Me quedan 3 minutos, ya termino. Por tanto, en Europa, todas las partes implicadas finalmente le han dicho a la Comisión que es necesario poner remedio a estas cuestiones para que haya una mayor competencia y que los editores puedan elegir. Aunque Google de todas formas se comprometiese hoy en día a buscar una solución a todas estas cuestiones por las que protestamos, ya es complicado
por un lado va a ser complicado en el corto plazo que realmente notemos el efecto, notemos una mejora, y por otro lado va a ser difícil que consigamos que se nos resarza de alguna manera por lo que Google ya ha conseguido en el pasado, que es hacerse muy rica. Los medios de comunicación lo que piden en Europa es un mismo criterio de búsqueda y muestra para todas las webs, que termine el requisito de incluir en exclusividad la caja de búsqueda de Google, o que al menos los publishers puedan incluir sus recomendaciones, y el término de la exclusividad de las plataformas de publicidad. Dos, que se permita la interoperabilidad entre plataformas publicitarias y que se puedan utilizar los datos de AdWords por otras compañías para promover la competencia. Tres, que se abra el contenido propio de Google a terceros, por ejemplo el de YouTube. Cuatro, que terminen las operaciones de búsqueda vertical y que se prohíba la discriminación o manipulación de los rankings en favor de Google o sus socios comerciales. 5. Que no se usen los contenidos de los publishers sin su autorización. Que no haya castigo a los que no autoricen. Porque ahora, si uno dice que no quiere que se publiquen sus contenidos, directamente lo que hacen es eliminan todo tipo de información que se refiera a ese medio de las búsquedas de Google. Y que exista la opción de definir qué se autoriza y qué no. Es decir, yo medio, me interesa que se publique, que a través de Google salga esta información que me concierne o no me interesa que aparezca esta otra. Algunos piden además que haya una división en distintas sociedades según las distintas actividades de Google, como ocurrió con el caso de Microsoft. Pero sobre todo lo que preocupa es qué va a pasar con el mundo del móvil, donde Google cada vez es más importante. Bueno, decir dos menciones rápidas. Una, ¿cuál es realmente el problema con Google? Las fórmulas de generar ingresos para los periódicos, para las publicaciones en el pasado, eran la venta de ejemplares y la venta de publicidad. En cuanto a la venta de publicidad en digital, lo tenemos muy complicado porque la mayor parte de la publicidad va a parar a Google. Y de la que nos viene de Google a nosotros, Google determina las condiciones por nosotros, determina qué es lo que nos va a pagar y no nos explica por qué. Por tanto, nuestros ingresos ahí son complicados. En cuanto a la venta de ejemplares, estamos trabajando, yo creo, todos en un modelo de paywall, en un modelo de muros de pago. El problema está en que a través de Google es muy habitual que haya portales ofertando nuestro contenido de manera legal o ilegal, de manera gratuita. Es decir, nosotros estamos intentando cobrar por algo que hemos preparado nosotros y a través de Google ese mismo contenido es accesible de una manera gratuita. Bueno, pues ahí tenemos un problema. Y por último, decir los diferentes enfoques que se han dado en tres países europeos. Uno es Francia. En Francia se decidió aceptar una oferta de Google de 60 millones de euros que iban a parar a proyectos de inversión, a proyectos de innovación en materia de publicidad, pero que en realidad esta solución pues no se enfrenta al problema del uso no autorizado de los contenidos, ni a la monetización de los mismos, ni soluciona los problemas legales existentes, ni realmente ayuda a desarrollar modelos estables de negocio. Esta solución además está envenenada, uno, porque esos 60 millones no se van a distribuir entre todos los medios, sino entre algunos medios franceses, y porque la comisión que va a decidir a dónde van a parar esos ingresos está presidida por la propia Google. Por tanto, va a ser Google la que siempre determine a dónde van a ir a parar esos dineros, ¿no? El caso alemán: en Alemania se ha aprobado recientemente una ley de propiedad intelectual en la cual se reconoce el derecho de remuneración por el uso de contenidos en Google News y otros agregadores. Es decir, Google va a tener que pedir permiso a los medios de comunicación alemanes por publicar su información, y si ellos aceptan, van a tener que negociar un precio por esa información. Y el tercer caso es el caso español, que quizá es el más avanzado en este sentido, o el más beneficioso para los medios, en el cual se reconoce, es un borrador aún, pero que está bastante avanzado, un borrador de ley de propiedad intelectual, en el cual se dice que existe un derecho irrenunciable y que a que los medios de comunicación perciban una cantidad por el uso que hace Google de sus contenidos y que Google no puede negociar individualmente. Es decir, si usted Google publica algo de un medio de comunicación, le tiene que pagar sí o sí. Y además lo que se está fijando ahora son las cantidades. Ya termino, la conclusión que yo he sacado de todo esto
es que es muy válida, yo creo, para los medios españoles, europeos y los medios de todo el mundo, es que hay una buena causa por la que luchar. Estamos jugando con los ingresos de nuestras compañías, que tenemos nuestras razones para luchar por nuestros intereses y que tenemos que unirnos para defender todos lo mismo. Ante Google, si se viene a negociar con nosotros los medios, y ante los organismos de la competencia, nacionales, internacionales, que sean oportunos. Dicho esto, ya doy paso a mis compañeros. Roberto Pombo a continuación nos va a contar la experiencia que han hecho en Colombia, que es bien interesante. Roberto tiene 35 años de periodismo y ahora actualmente es el director general de El Tiempo de Bogotá. Ha desempeñado muchos cargos, siempre relacionados con la redacción, ha sido director de revistas, del propio director general del Tiempo, director de noticieros de televisión, y está distinguido con premios nacionales de periodismo como Simón Bolívar o el premio que entrega Prisa también de periodismo. ¿Nos cuentas el caso de Colombia? Muy buenas tardes, muchas gracias a todos, muchas gracias a la presidenta Valentine por esta invitación, por esta organización, a Julio Muñoz también, y quiero aprovechar una vez más la ocasión para rendirle un homenaje, un tributo a nuestros colegas venezolanos que pasan por un momento muy difícil, y yo creo que no hay que desaprovechar oportunidad alguna para manifestar nuestra solidaridad tanto a los medios venezolanos como a los periodistas venezolanos y a aquellos periodistas de distintas nacionalidades que también trabajan de una manera muy, muy sufrida en Venezuela. Hay muchos otros casos, pero el caso venezolano es emblemático y creo que nos convoca a todos. Este ha sido un poco el sabor que por fortuna ha tenido esta sesión, estas reuniones de la CIP en Barbados. Sobre el tema de Paywall y Google, lo primero que hay que tener claro es que todo lo que tenga que ver con Google es de alcance global. Los cambios que ha generado, las tendencias que ha impuesto, incluidos desde luego los problemas que ha causado. En Colombia, los periódicos tenemos los mismos problemas que en Brasil, que en Alemania o en España. Tal vez el mejor calificativo para nuestra relación con Google sea ese término que tanto aparece en Facebook, is complicated. Pues si bien Google nos proporciona cerca del 30% del tráfico mensual que recibe, en nuestro caso el tiempo.com, también vemos cómo su posición, que tiene aspecto, dimensiones e incluso cifras de posición dominante, afecta contundentemente nuestro negocio. Google, como ustedes ya bien lo saben, se vale de los títulos, las cabeceras y los encabezados de nuestros artículos para ofrecerle a sus usuarios publicidad relacionada con sus ítems de búsqueda. En otros casos, se llega a ofrecer una parte del contenido de texto que a veces es más que suficiente, de tal forma que ni siquiera es necesario el clic. Esto último es lo que ocurre con agregadores como Google News y con otros a los que me referiré un poco más adelante. Es decir, si no contaran con nuestro contenido, no podrían generar esos ingresos, un contenido que a nosotros nos cuesta mucho producirlo, y en esa medida hay una relación que bien merece el calificativo de parasitaria. Frente a esta realidad hay dos caminos: una demanda a Google y a los agregadores de información que lo imitan, o lograr un cambio en la legislación que nos garantice una tajada del pastel que se ganan ellos con lo que hacemos nosotros. Ese fue el camino por el que optaron editores de periódicos en ciertos países de Europa. En Alemania, por ejemplo, en 2012, lograron la aprobación de una ley que obliga a Google a pagarle a los editores si quiere difundir una información completa, norma que ha dejado muchas zonas grises. En Francia se inventaron un fondo de ayuda a la transición digital. En Bélgica se planteó un duro enfrentamiento
con los tribunales que condujo a un acuerdo en el que Google puso a disposición de la prensa sus herramientas. No lograron eso sin que pagaran por los contenidos. Por último, en España este año se comenzó a promover a nivel legislativo una iniciativa similar a la de Alemania. En Brasil la decisión fue abandonar Google News, lo que no implica necesariamente el abandono del buscador de Google. Sea cual sea el camino, hay que actuar unidos, algo que en Colombia no ha sido fácil. No hemos podido lograr consensos entre los periódicos y los medios colombianos sobre cómo proceder, por dificultad para llegar a acuerdos y tal vez porque todavía no tenemos suficientemente claro el impacto real de Google en nuestro negocio, sobre todo cuál es el panorama hacia el futuro. Y es que los costos de una disputa con Google son muy altos, pues como decía antes, puede asumir posturas abusivas, pero también es un aliado fundamental a la hora de generarnos tráfico. Por eso creo que lo primero es tener mucho más claro el panorama. Luego, claramente tenemos que tirar todos para el mismo lado. ¿Qué lado? Antes que demandas, yo veo más viable trabajar juntos para cambiar algunas reglas que deben evolucionar conforme se dan los cambios en la tecnología y en los hábitos de los usuarios. Dicho lo anterior, creo que es importante hacer una distinción entre buscador y agregador. Cada uno opera con reglas de juego distintas y lo que más nos debe inquietar es lo que están haciendo los agregadores. Estos hacen un trabajo que podemos llamar de curaduría, que selecciona contenidos relevantes, los ordena, toma extractos y se los presenta al lector. Yo veo aquí la principal amenaza, no tanto en los buscadores. En esta medida entiendo de alguna forma la decisión tomada por los brasileños. De vuelta a Colombia, nosotros tenemos un caso puntual de un agregador que nos empieza a causar cierta preocupación. Se llama Pulso.com. Le ha apostado con mucha fuerza y con muchos recursos económicos. Hace parte de uno de los grupos económicos más fuertes de Colombia. Le ha apostado, digo, a este esquema. Ellos se amparan en el derecho de cita, es decir, de quoting, y les ha funcionado de cierta manera. Los abogados que nosotros consultamos todavía están en la discusión sobre si con las leyes actuales habría posibilidades de éxito de una demanda o si estaría condenada al fracaso. Lo que ellos hacen, lo que hace Pulso, se puede comparar con aquella persona que cobra por dar la hora que toma de un reloj ajeno. A propósito, hace poco el País de España nos contaba cómo durante el pasado superclásico de fútbol Madrid-Barcelona, los dueños de los derechos de televisión hicieron un esfuerzo por bloquear las señales retransmitidas ilegalmente y que se pueden encontrar en el sitio web rojadirecta.com. Este sitio, que es como el Google de las transmisiones informales de la red, acapara durante un partido como estos nada menos que el 9% de todo el tráfico de la red de España y lo hace sin costos y con ingresos considerables, muchos de ellos, qué casualidad, por cuenta de Google Ads. El caso es que las normas vigentes no nos permiten tapar la rendija. Entonces la alternativa es que nos unamos todos, en el caso colombiano sí, pero también en el continente, si se puede en el mundo entero, para hacer esa rendija lo más estrecha posible. ¿Cómo? Como ya lo han logrado parcialmente en Europa a través del lobby de cabildeo. Pero la tarea debe ir más allá, hay que crear el ambiente, contarle a la gente, a nuestros usuarios, de qué se trata todo esto, que no es simplemente un asunto de disputas de dinero por lo ambiciosos que somos todos, sino cómo nuestro trabajo duro, costoso, está siendo aprovechado de manera por ahora dudosa por otros. No solo hay que buscar apoyo en los congresistas o en las personas que toman las decisiones políticas. Yo no dudo que algunos aspectos de la definición de derechos de autor puede ser susceptible de cambios conforme se transforma la realidad, pero también creo que hay unos mínimos que nunca cambiarán, que no son negociables. Entre ellos, el que no es aceptable recibir remuneración por un trabajo que no hice yo y en cuya producción yo no invertí un solo centavo. No hay posmodernidad, cultura económica o monetaria, globalización que haga menos grave o inaceptable apoderarse indebidamente de y además hacer dinero con algo que no es mío. Ahora dejo una inquietud en el aire. Si estos agregadores siguen en auge, el reto entonces es saber interpretar a tiempo
lo que esta tendencia nos dice sobre los cambios en la manera como las audiencias están consumiendo la información. No descarto entonces que uno de los resultados de la unión, a largo plazo por supuesto, sea ofrecer un servicio de este tipo con nuestros propios contenidos y quedándonos nosotros con las ganancias generadas por el trabajo y las inversiones que nosotros mismos generamos. Quiero decir unas pocas palabras acerca del título de Paywall, que es lo que nos convoca. En el tiempo tomamos la decisión de cobrar por el contenido en eltiempo.com. ¿De qué manera? No lo sabemos. Llevamos casi un año de desarrollo de la pared de pago. No ha sido fácil. Y no por el desarrollo tecnológico, porque hay la infraestructura y la tecnología disponible para hacer eso, sino por lo incierto que resulta el mercado a la hora de empezar a analizar el comportamiento de las audiencias. ¿Está nuestro mercado maduro para cobrar por nuestro contenido? No lo sabemos, a pesar de que sabemos que no cobrar es el salto al vacío hacia el futuro. Tenemos una posición privilegiada en este momento, es que en Colombia, como en otros países emergentes, todavía los periódicos siguen creciendo en circulación y los ingresos siguen siendo lo suficientemente fuertes como para darnos tiempo para cometer errores, y a fe que los hemos cometido y varios. ¿Cuál ha sido el resultado concreto de esto? ¿Cuáles han sido las tareas específicas que hemos hecho para poder cobrar? Hemos tenido que hacer una transformación fundamental de la redacción y de la manera de ofrecer contenidos, porque nosotros no podemos cobrar de buenas a primeras por lo que ha sido gratis desde que la página web existe. Entonces, al mismo tiempo que tenemos que mantener la misma actualización, la misma velocidad, la misma cantidad de información y variedad de formas de expresión, de videos, de audios, de chats, etcétera, todo lo que se puede encontrar en la página web, al mismo tiempo tenemos que empezar a generar contenidos que llamamos premium, de manera que se vuelva el producto masivo y no casual de una redacción, para ver si en el futuro, a la hora de cobrar efectivamente por lo que hacemos, no sea simplemente que la gente pague por lo que ya tenía gratis, sino que encuentre en un contenido especial algo que justifique dar el pago. El esquema del New York Times, es decir, una protección de la edición impresa y al mismo tiempo cobrarle con más fuerza a los usuarios o a los lectores fieles del .com, no lo sabemos. Cobrar por notas consumidas, no lo sabemos. Cobrar por día, no lo sabemos. Pero el hecho es que no encontramos una solución distinta de cobrar por nuestro trabajo mientras nos defendemos de quienes cobran por el trabajo nuestro. Muchas gracias. Carlos Müller nos va a hablar a continuación del asunto en Brasil, exactamente lo mismo, es decir, Carlos es periodista con doctorado en ciencias sociales, es secretario del comité directivo de la Asociación de Jornais de Brasil y fue también el primer ganador del concurso de ensayos de Chapultepec, de la creación de Chapultepec. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Sabrán que dor en portugués es dolor, así que le toca a él moderar su dolor por mi portuñol, ¿no? Bueno, la situación de Brasil en lo que se refiere a Google es muy semejante a la de Europa, ¿no? Y quizá la más importante diferencia es que en Brasil los periódicos que hacen parte de la ANJ, que son 140 con responsables por casi 80% de la circulación diaria pagada, han logrado actuar en coordinación, independientemente, cada uno por su parte, pero en coordinación. Esa es la gran diferencia con relación a lo que pasa en Europa. Bueno, le voy a hablar un poco de la
de que viene haciendo ANJ en relación a la cuestión de Google News. Había la discusión sobre lo que representaba Google News, ¿no? El hecho, como dijo Pombo, de que mucha gente, se suponía que muchos internautas lo tomaban las tres líneas, tres renglones que presenta Google News como algo que fuera suficiente, le bastara a nivel de leer la noticia en los sitios de los periódicos y en los periódicos mismos. Y había gente que defendía que se saliera completamente de Google, ¿no? Otros defendían que no, que había que mantener alguna cosa. Entonces llegó una situación, una decisión salomónica de convertir todo lo que aparecía de los periódicos brasileños en Google News en una línea solamente, ¿no? Poco más que el titular. Y eso lo se hizo con el apoyo, con la ayuda de Google, que nos decía que no iba a cambiar el ranking. Y de hecho cambiaron el algoritmo de manera que las agencias de prensa, los periódicos, por ejemplo, la agencia de noticias de Angola, aparecía antes, adelante de los periódicos, porque permitían más y más informaciones. Entonces, en diciembre de 2010, el recién creado Comité de Estrategias Digitales de la NJ adoptó el proyecto en una línea, y luego cuando nos dimos cuenta de que no era suficiente, que había ese problema, y que aparte los diarios no habían perdido mucho tráfico por una línea, el Comité de Estrategias Digitales propuso al Comité Directivo de la Asociación y a los asociados que salieran completamente de Google News, ¿no? Y eso ocurrió el junio de 2011. En marzo, poco después, marzo de 2012, el comité concluyó que la salida no producía el efecto que se temía, ¿no? Que al revés, que representó una pérdida de solo 1% de audiencia en los sitios de los diarios, ¿no? Y un segundo estudio después, que la pérdida del tráfico para los sitios por parte de Google News, originados de Google News, era de menos de 5%. Se consideró que eso, aparte de ser compensado por las personas que iban directamente a los sitios, porque mucha gente utilizaba el Google News como un atajo para llegar a nivel de digitar toda la dirección del sitio, digitaba solo el periódico o buscaba una nota en Google News y de ahí pasaba al diario y seguía en el sitio del diario, ¿no? Y entonces, que la perda que había era un precio justo por garantizar los derechos, por afirmar los derechos de autoría, de autor, sobre los contenidos, ¿no? En septiembre de 2012, ¿no? La audiencia de los sitios de los periódicos seguía creciendo, ¿no? De acuerdo con ComScore, un crecimiento de 25% en page views y 46% en minutos, en comparación a la situación anterior de la salida de Google News, lo que confirmaba que sí, no había pérdida significativa, que los sitios sí podían seguir, los sitios de los diarios sí podían seguir creciendo sin Google News. Y eso, ustedes pueden ver cómo fue la evolución. La primera línea es el crecimiento de Internet en Brasil, ¿no? En rojo, los sitios de información periodística. Y en azul, la evolución de Google News. Es decir, Google News en Brasil se devino completamente irrelevante. No solo irrelevante en términos de audiencia, sino que también en términos de contenido, porque la información de un partido de fútbol en Río, la noticia que había en Google News era de una agencia de prensa de Angola, por ejemplo, en primer lugar. Ahí pueden ver cómo pasó eso con un grupo periodístico, con el grupo RBS, que tiene 7 diarios en el sur, en los 2 estados más sureños de Brasil, ¿no? La situación antes
de salir del Google News cuando pasó a una línea y cuando pasó a cero línea. Es una presencia residual de alguna cosa que escapa, alguna cosa que pasó por otro camino. Lo que hubo de pérdida de visitas, pero pérdidas de visitas generadas a partir de Google News. El chistoso en todo eso es que en octubre de 2012 hubo la asamblea de CIPE en São Paulo, ¿no? Y hubo un debate entre la presidenta de la ENEOT, presidente, ¿no? Insistimos, nosotros seguimos presidentes, llamando presidente, aunque Cristina Kirchner, Dilma Rousseff exijan que les llaman de presidenta, ¿no? En portugués como en español no existe el femenino de presidente, el presidente no tiene género, ¿no? Es como decía João Ageras, por eso nosotros tendríamos que ser los periodistas varones, periodistas, ¿no? Porque periodistas serían las muchachas. Bueno, entonces ahí en la asamblea de la CIP hubo un debate entre la presidenta de la ENEOT, Judith Brito, y un abogado de Google, cuando Judith hizo mención de lo que había hecho la ENEOT saliendo de Google News. Para mucha gente que estaba ahí, era la primera información a respecto de eso, hizo con que se convirtiera en una noticia internacional, con repercusión internacional, como si Brasil estuviera saliendo de Google News en aquel momento, cuando ya estaba un año fuera, ¿no? La repercusión llevó a que hubiera mucha demanda y mucho contacto con otras asociaciones. La asociación, por ejemplo, de periódicos de Portugal, la asociación de periódicos de Alemania, y desde entonces hemos tenido mucho contacto, intercambiado mucha información, y la situación es que también el contexto empezaba a cambiar, ¿no? En Francia, como ya hizo mención José María y Pombo, en Francia, en Bélgica, en Alemania, y también menos un poco en Italia, en Polonia, en Bélgica, como he dicho, con decisión judicial, había todo ya un contexto de exigencia de que Google fuera más transparente, que fuera reconociera los derechos de autor, ¿no? Sobre los contenidos. Entonces Brasil pasa a ser visto como un ejemplo de resistencia porque logró hacerlo coordinadamente entre todos los principales diarios. En este nuevo contexto, Google empieza a hacer un juego de buscar las asociaciones, buscar los periódicos, proponiendo que volvieran a Google News, ¿no? Y proponiendo acuerdos con sigilo, con cláusulas de sigilo. Entonces llegaban nosotros, mira, podemos hacer un acuerdo, pero es sigiloso, es no disclaimer. Y llegaba a la Asociación de Portugal y dice, mira, nosotros estamos casi cerrando el acuerdo con Brasil. Si ustedes no van a hacer acuerdo, no van a hacer con ellos, ustedes se quedan afuera. ¿Ah? Y ese, hicieron todo eso. Llegaron a hacer no una propuesta muy concreta, pero señalaron algunas cosas que el comité directivo de la ENEOT, escuchando el parecer del Comité de Estrategias Digitales, consideró que no era vantajoso y que sí, no había motivo para acuerdo, aunque estuviera siempre dispuesto a una negociación. Bueno, la situación actual, ¿no? Los diarios brasileños siguen fuera de Google News, ¿no? Lo que sí están son algunos portales. En Brasil hay un fenómeno de portal que algunos pertenecen a empresas periodísticas como, por ejemplo, Reuno de Globo, UOL, que pertenece a Folha de São Paulo, pero hay otros que no tienen ninguna relación. Hay Terra de Telefónica, hay R7, que es de un grupo de televisión que pertenece a la Iglesia Universal. Esos, como los demás, los R7, los Terra, no han salido de Google News, los portales de los periódicos sí siguen. Bueno, pero aparte de eso, la ENEOT ha adoptado otras acciones, ¿no?
entre ellos está, los diarios siguen fuera de Apple Store, por la misma razón de que no, que considera que las informaciones sobre la audiencia pertenecen a quien fornece las informaciones, es decir, a los diarios. Y Google News mantiene que solo fornece si el suscriptor autoriza. Lo que tiene incluso problemas desde el punto de vista legal en Brasil, porque la legislación de protección del consumidor hace con que el diario sea el responsable por lo que es comprado, por la suscripción comprada, ¿no? Y si uno no tiene los datos del comprador, no tiene como prestarle la atención, el atendimiento, ¿no? Y aparte, los 30% de comisión. Los diarios están adoptando el paywall, más casi todos en alguna versión del modelo de New York Times, de paywall por uso, ¿no? Por lo general, 10 a 20 accesos libres mensuales, a partir del vigésimo acceso mensual, la exigencia de un registro de algunas informaciones, y más 10 empieza el pago, es la exigencia de pago. Eso ha marchado bastante bien. Los diarios bajo paywall, bajo muro de pago en Brasil, ya son periódicos responsables por un 40% de la circulación en papel. Y la Folha de São Paulo, que es el segundo diario del país, es un periódico quality paper y fue el primero a adoptar el paywall, ya tiene el 35% de su audiencia en digital, ¿no? Pagado. Su audiencia auditada es de 340, al mes de febrero ahora, fue de 341.553 personas, suscriptores, y 117.721 en digital. Aparte de eso, la NJ está un poco siguiendo el ejemplo de Andiarios de Colombia, con la creación de una ad network de los diarios, ¿no? Es que va a empezar muy despacio, con creación de espacios de publicidad premium, ¿no? Pocas veces al mes, para crear una demanda restringida, ¿no? Y con un CPM mucho más alto, ¿no? Y aparte estamos creando nuevos productos digitales, como ediciones especiales para tablets, como producción de videos para las versiones digitales, ¿no? Y buscando maneras de monetización de los contenidos digitales, ¿no? Que en Brasil los móviles están creciendo, la penetración, tan rápido o más que los mismos tablets, sobre todo los celulares, ¿no? Y como pasa en Europa, por otra parte. Entonces, por ahí está una de las preocupaciones más inmediatas del comité. Ese es un poco el posicionamiento, la posición de la asociación en una entrevista del presidente de la NJ, Carlos Lindenberg, ¿no? Que dice que la NJ reconoce a Google, que es una empresa creativa, que presta grandes servicios a los internautas, pero lamenta que desconozca, perdón ahí el portugués que se metió, los derechos de los productores, ¿no? De contenido, lo que es inaceptable, ¿no? Y por fin ahí, cuando el periodista de la revista, una revista especializada en prensa, pregunta qué alternativas, qué soluciones la NJ proponía para esa relación, él se llama Carlos Fernando y su apodo es Café, entonces lo llamamos Café. Café dijo que cualquier solución justa y duradera, que perdure, pase por el reconocimiento de los derechos autorales y de los productores de contenido. Bueno, la cuestión es que eso no es una solución, de hecho. Haber salido de Google News es una protección, es una afirmación de derechos, pero no cambia sustancialmente mucha cosa. Entonces, la cuestión, la situación en que nos quedamos todos, no sé si conocen la historia del sapo que está en la olla, ¿no?
La agua se está calentando, ¿no? Y el sapo se está poniendo desconfortable, pero no sabe qué va a pasar si salta de la olla. Entonces, bueno, mientras no está tan caliente, me quedo por aquí, ¿no? Pero de hecho, es que puede llegar que cuando la agua sea tan caliente que el sapo no tenga fuerza para saltar, ¿no? Eso es un poco lo que dijo Pombo. Bueno, muchas gracias. Carlos, tenemos unos minutos para hacer algunas preguntas. Si los asistentes no preguntan, pregunto yo. No, ya. Por favor. ¿Hay algún micro en la posición central? ¿En la posición central? Sí, sí, pero en la posición central hay ahí... Hablando de comodidad, mejor. Primero quiero felicitar a los expositores, realmente han sido muy claros y muy precisos. Desde mi punto de vista se puede llegar a un consenso, pero escuchando todo me pregunto ¿quiénes dirigen Google? Porque acá hay un problema ético de fondo. Y las empresas pues tienen que ser productivas, pero dentro de ciertos valores, dentro de ciertos principios, ¿no? Que es fundamental. Y ponen en riesgo algo que es una extensión del ser humano, que es un derecho humano, que es el derecho de autor, la propiedad intelectual. Así que lo que el artículo que escribe Pombo o Moreno o Müller o cualquiera de nosotros es una proyección de nuestro ser, no es el objeto artículo. Y lo mismo una obra de arte, y etcétera, etcétera. En consecuencia, este es un problema sumamente serio, que me parece que es producto de dos mundos paralelos, de dos cosmos. Uno que es el cosmos internet y el otro es el que no lo es decir, el que está fuera de ahí. Y que está poniendo en riesgo una serie de valores que además tienen respaldo jurídico. ¿Qué debe hacerse frente a eso? Ustedes ya han dicho algo, pero el problema es que la situación es sumamente seria y debería de haber, buscarse mecanismos, a mi manera de ver, de autorregulación interactiva entre la prensa europea y Google y Colombia, en fin, en todo caso Perú, Brasil, porque vamos a estar amenazados por esa situación. A José María Moreno sí le quiero hacer una pregunta muy concreta en el contexto de este comentario, que habló de que hace lobby. Creo que Pombo también se refirió a eso. ¿Cómo se maneja ese lobby? Si tienen alguna información, o sea, si es con el Estado, si es con los medios de comunicación, etcétera. Gracias. Y felicitaciones de nuevo. Los medios españoles, y me atrevería a decir europeos, se está trabajando en tres líneas. Una es los propios medios están tratando de explicar a las autoridades nacionales y también a las europeas cuál es la situación. Nos encontramos con la situación de que muchas veces los miembros de la comisión desconocen la realidad de lo que está ocurriendo. Ya lo decía Kennedy en su día, que los lobistas son capaces de explicarme en 2 horas aquello que mis colaboradores no son capaces de explicarme en 2 semanas. Pues eso es un poco lo que están intentando los distintos lobbies que están actuando con la administración española y con la administración europea. Entonces hay tres niveles. Uno es los propios medios, algunos de ellos tienen mucho peso y son capaces de llegar a los... políticos, sobre todo nacionales, de una manera muy directa y de explicarles lo que está ocurriendo. La otra vía es
a través de las asociaciones nacionales, hacen un trabajo relativamente, o sea, realmente importante, las asociaciones nacionales, porque muestran lo que está ocurriendo también en Brasil, unidad y una idea común entre todos los medios. Y la unión hace la fuerza, ya se sabe. Y la tercera vía es vía organizaciones internacionales, la ENPA en Europa o la EPC en Europa también, el European Publishers Council, que también pues hacen ver lo que los publishers están viviendo en los distintos países y hacen ver que es algo común, que está ocurriendo un problema común a todos los publishers de los distintos países. Puede parecer que estas tres líneas de trabajo se cruzan y que muchas veces no actúan en coordinación, pero sí están actuando coordinadamente, y la idea es que el mensaje llegue por distintas vías, que se vea que es un problema local, pero también multinacional, y que realmente los medios están unidos. Quisiera agregar algo, ¿no? Yo quisiera agregar algo. Hoy por la mañana yo estuve en una larga conversa por teléfono con Florian Nehm, que es el director de asuntos regulatorios de Axel Springer en Alemania, y también de la Asociación Alemana de Editores de Periódicos. Y me decía, y me llamaba la atención, la cuestión ahora ya no es solo una cuestión de derechos de autor sobre los contenidos periodísticos en sentido estricto, sino que también sobre lo que tiene el potencial, tiende a ser la fuente de ganancia más importante de las empresas periodísticas. Por ejemplo, Axel Springer ya tiene 47% de su ganancia proveniente de negocios digitales, ¿no? E incluso, por ejemplo, sitios de empleos, todo lo que es la versión digital de nuestros antiguos clasificados, ¿no? Anuncios clasificados. Bueno, Google está haciendo lo mismo, pero pone en el Google Search su versión, ¿no?, adelante de la de los diarios. Entonces tiene un sitio de inmuebles, de venta de negocios inmobiliarios, ¿no?, con dos ofertas, por ejemplo, en Barcelona. Mientras el sitio tradicional, que tiene 500 ofertas de inmuebles en Barcelona, está por debajo. Poniendo el suyo, ya no es una cuestión tecnológica, no es un algoritmo, es la manipulación derecha y humana, ¿no? Pone adelante el suyo, que de tanto estar en la primera línea, en la primera página, va a convertirse en el primero, ¿no? Es decir, eso es una cuestión mucho más seria porque afecta directamente el modelo de negocio del universo digital o del mundo digital, ¿no? Y es un abuso de poder económico, es un abuso de competencia por una empresa que tiene 96% del mercado en varios países, ¿no? Y entonces, la cuestión del lobby ahora está sobre todo en Europa, hacia la comunidad europea, para cambiar la posición de Almunia, ¿no? Y buscando no solo los comisarios europeos, que ya tienen 9 que están en contra de la opinión de Almunia, pero también buscando el apoyo de organizaciones, por ejemplo, de consumidores, ¿no? Porque están tan pronto tenga el monopolio de los sitios de búsqueda, ¿no?, sea de negocios digitales, va a sacar del mercado todos los demás, ¿no? Y esa es la cuestión. Exacto. Yo agregaría una cosa en tu pregunta. Yo creo que es muy importante alimentar el debate público sobre una reformulación del delito de plagio. El delito de plagio tiene que ampliarse a aquellos que reciben dinero por la utilización del trabajo que hacen otros, aun que le den el crédito. Hoy en día, dar el crédito libera, en términos generales, en la mayoría de las legislaciones, del delito de plagio y, por lo tanto, deja de proteger los derechos de autor. Creo que esa es una discusión académica y política que hay que dar para cambiar esa norma, que tendrá que ser, en la mayoría de los casos, un cambio legislativo.
Buenas tardes. Sumarme a las felicitaciones porque ha sido sumamente interesante. Mi nombre es Adrián Segovia, soy director del área de negocio del diario AS de España, del grupo Prisa, y he trabajado 8 años en el grupo, 5 de ellos en el diario El País, que como sabéis el día 4 estrena director y nuevo staff. Hoy ha salido público precisamente quiénes van a ser los miembros de ese staff. Y bueno, pues uno de los problemas que hemos tenido precisamente es el tema del paywall, y con esto quería hablar en cuanto a que nosotros nunca hemos tomado una decisión oportuna en los últimos tiempos. Un año antes de que el New York Times saliera, tuve la oportunidad de hablar con James G. Robinson, que era la persona de Web Analytics del New York Times. Un año antes de que salieran, ya estaban ellos analizando la situación del paywall, ¿no? Y él me comentaba una anécdota muy graciosa. Me decía que recibían todos los meses un talón al portador de una señora que pagaba $30 porque no se creía que los contenidos en digital pudieran ser de pago. Esto fue precisamente lo que les iluminó para el paywall selectivo, el paywall de los fieles, ¿de acuerdo? Mi pregunta es, ¿cuántos de ustedes en sus diarios han recibido el talón de esta señora? Y si la han recibido, porque esta fue una de las cosas que en mi reflexión en el diario, bueno, yo no lo recibía cuando yo me tenía que acercar a esta decisión dentro de mi compañía, ¿no? Y esto, bueno, pues nos generaba dudas, ¿no? Y la segunda pregunta es relacionada con el ingreso. Desde luego que es para admirar lo que hacen los medios brasileños. Perdón, siempre me pasa lo mismo. Lo intento. Hemos hablado de unas cifras de éxito en cuanto a audiencia que son muy destacadas. ¿Pero existe una correlación entre estas cifras de audiencia con las cifras de ingresos, con las cifras de revenue? Vendemos periódicos a 1 euro, suscripciones a 25, llega el digital y las suscripciones a 10. Y tenemos que seguir pagando corresponsales para cubrir guerras. Entonces, estamos creando un modelo mucho más chiquito, aunque sea sostenible. Entonces, hablamos de éxitos del 40%, 35%, pero siempre sobre audiencia, no sobre ingreso. Y esta es una de las reflexiones, la pregunta va por ahí. ¿Hemos conseguido eso en Brasil? Porque sería un modelo que nos haría soñar. Gracias. Bueno, no creo que sea el modelo para de soñar, pero el modelo posible. Para que tengan una idea, Google no es transparente para nada, ¿no? No fornece información, por ejemplo, sobre la publicidad, ¿no? ¿Cuánto tiene? Pero manipula el IAB, el Internet Advertising Association de Brasil, y hace un mes el ministro de Comunicaciones de Brasil dijo que iba a estudiar el caso de Google por abuso de poder y por no pagar tampoco impuestos, ¿no? Y que Google ya tenía en Brasil una receta, según el ministro, de 3,5 mil millones de reales, ¿no? Para que tengan una idea, eso solo es menor do que la receta de Grupo Globo, sí, de la receta de la ganancia de Globo. El mercado, la inversión publicitaria en Brasil total el año pasado fue de 32,2 mil millones de reales. Es decir, Google ya tendría en ese entonces más de 10% del mercado, de todo, ¿no? Y según el mismo presidente de Google, el año pasado sus ganancias han aumentado 30%. Mientras toda la internet sin Google, la inversión publicitaria ha sido de 1,4 mil millones. Estamos haciendo con que, tratando de incluso como transparencia hacia el mercado, de presentar los datos de ganancia de inversión publicitaria en periódico y en las plataformas digitales de los periódicos, por ahí separado, ¿no? Para que el mercado tenga la visualización de lo que pasa. Pero no crece la inversión publicitaria en las plataformas digitales en el mismo
ritmo que la inversión, ni en la inversión en Internet total, ni mientras la circulación de los diarios brasileños estaba creciendo, la circulación pagada en papel creció casi constantemente hasta desde 2003 hasta 2011. Tuvo una queda, un pico con la crisis en 2008 o 2009, pero volvió. Pero el año pasado, 2013, ya la circulación en papel bajó, pero fue compensada por el crecimiento de la circulación de la audiencia digital, ¿no? De manera que la sumada sigue creciendo. Entonces, es buscar un modelo, una monetización de nuevas formas en condiciones adversas, pero que van a ser cada vez más adversas. El tema es muy interesante, pero empezamos a estar fuera de tiempo. Una última pregunta, por favor. Breve la pregunta y le pido a los panelistas que sean breves en la respuesta. ¿Cree que el paywall les puede dar lo suficiente como para poder contrarrestar esa baja en la circulación impresa y que sube los usuarios online? Yo creo que seguramente no, pero también creo que los medios actuales y que los medios digitales son diferentes y van a ser diferentes en sus estructuras a los medios tradicionales. Entonces, por un lado, los ingresos se van a adaptar a una nueva realidad, pero por otro lado, los costes también. Y tendremos un negocio diferente. Tiene que haber obligatoriamente una reformulación de los parámetros tradicionales. La mayoría de los periódicos de papel no pueden pretender en la operación de transformación a digital contrarrestar los ingresos que eventualmente lleguen a perder por ese concepto. Lo que tienen es que pensar que tienen que imaginarse una empresa distinta que ojalá a largo plazo gane tanto o más dinero de lo que ganaban antes, pero creo que es necesario mentalmente tener claro que la ecuación no es de un balanceo inmediato de los ingresos. Sí, por ahí también voy. No es compensar uno por uno, ¿no? La situación cambia mucho de diario a diario, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, todas las suscripciones digitales son más baratas que las en papel, ¿no? Aunque los costes también sean menores, pero hay un diario regional ahí en Brasil que es muy creativo, pone mucha atención a las cuestiones tecnológicas. Ellos hicieron un cálculo que para cada lector, considerando no solo el precio de suscripción, pero también el CPM y la presión del mercado publicitario sobre el papel, para cada lector, cada suscriptor perdido en papel tiene que ganar 30 en digital. Una última pregunta, súper breve, por favor. Sí, es cortísima, es una reflexión cortísima también. Estos paneles son interesantes, autocrítica, tenemos que decir que siempre falta Google en la mesa. Salvo el caso de Sao Paulo, donde mandaron a un chico de cuarta o quinta categoría y que fue a contarnos todo el tema de lo que dice la ley y lo demás. Pero, Pombo señalaba la unidad de los medios. Yo creo que debemos pasar al siguiente step y presentar en el futuro algún panel de cómo construir una relación de defensa de esos derechos de autor y derechos morales y derechos humanos que se están violentando. Porque si no, estamos detectando y definiendo muy bien el problema, pero no estamos preparando cómo vamos a actuar. No sé si lo ven así. Y yo voy más allá. En el caso europeo yo he dicho que hay elecciones europeas en mayo. A mí me consta que Google, por si no se tomase una decisión al respecto de la problemática en Europa, Google ya se está entrevistando con los posibles comisarios a partir de mayo. Creo que sería conveniente para los medios europeos empezar a trabajar un concepto que es el del lobby preventivo, que es
oye, vamos a empezar a trabajar esto con las personas que también en el futuro puedan ayudarnos o perjudicarnos, pero con tiempo y con una cierta previsión y con una cierta prevención, porque si no nos va a coger el toro y estos de ahora nos pueden perjudicar, pero los del futuro también. Muy bien, muchas gracias por la asistencia a todos. Hemos sido capaces de sobrevivir a la tentación de irnos a la playa, lo cual es muy loable. Y si nada, pues nuestra presidenta nos cambiará. Let me just say one thing: is we do have a bus going tonight to the Prime Minister's house. But I want to say that this has been a very, very interesting discussion, and I too have wondered. I've thought, first of all, you don't have an American newspaper here that's already had to deal with the wreckage of how to deal with Google, which I think is something that you ought to know. And I think there are ways in which there has been some amount of attempts at symbiosis, but you also know we also have a completely different landscape. We have bankruptcies, we have whole new companies that are emerging because we've had to face the digital future in a very immediate way. And it is known across the US is that there's no such thing as a print newspaper anymore. It is one platform of a digital media company, and we're totally dealing with it in that world. But I think that as I've listened to this discussion, I think we will talk about maybe some interim ways we can have some conversations about what's happening with the regulatory authorities in the EU and other places, but also in Chile to make sure we have Google, we have a much bigger program on this whole topic is a message that I think is very important for all of us to understand, and also the whole spectrum of where things stand. My understanding is because of the difference of the economic situation in Latin America, it's been a much slower cycle as you all move toward the digital world, and you're still making quite a bit of money out of the printed paper, which is certainly, there's been a little bit of a slowdown in the US in that small market newspapers, which we are making money because we don't have the penetration, and Google can't reach some of our markets. And we have ways we've developed to try to keep Google out of the markets. Part of it is we're just a big country and they're not everywhere. But that's, I think, a topic that we should absolutely have more conversation on, and we can bring, we've had at one point the New York Times come and talk about its paywall, but we all have paywalls at this point in the US. And so they're working, part of it is that you have to be very clever because people can get around your paywall, not just the NSA, but other your subscribers know how to figure out how to get in without being able to have the complete blockage that you would expect. So I just want to say that thank you very much, Renato, for this panel, and thanks to the panelists. And this is a very lively topic that we want to be in the middle of, and we'll continue. Thank you very much.